la 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 la. ¿Qué tal, amigos del llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos por aquí en el municipio de Pore Casanare, vereda La Plata. Bueno, qué bueno. Hoy me vine con maletera al hombro, dándonos un recorrido por acá en las plataneras, lo que es la de los cañales, donde se está llevando a cabo también una actividad de la siembra del maíz con la popular palanca, que esa tradición ya se está acabando. Familia, todos los televidentes, bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija. Las curiosidades. Hoy las curiosidades es cómo se siembra el maíz con la palanca. Es una tradición pues que se ha perdido aquí en los llanos orientales. Bienvenido a su programa. Familia, por aquí está un primito que está sembrando esto, maíz. Hágase para acá, familia, para acá. Vea. ¿Cómo está, pariente? Bien, sí, señor. Buenas tardes. Cuéntenos aquí. Usted, lo veo que usted está con la palanca en la mano. Cuéntele a todos los televidentes qué es la palanca. ¿Para qué sirve la palanca del árbol? Pues la palanca sirve para sembrar el maicito, que naturalmente se siembra en los terrenos que donde se fertiliza bien el producto para tener una buena producción de la siembra de maíz. En estos llanos nosotros tenemos aquí unos cultivos que, como se ve, y de esta forma nosotros con la palanca es naturalmente una costumbre muy antigua que nosotros tenemos para trabajar en nuestro territorio. Entonces, de esta manera trabajamos con este palito y sembramos nuestro maicito, que es la producción que mi Dios nos da. Esto es el maíz para siembra, ¿cierto? Viene, es que hay varias clases de maíz para siembra. Pues hay que ponerlo a secar primero, ¿no? Sí, claro. Esto es un maíz naturalmente que ya está diseminado para la siembra, pero es una semilla que se da el nombre de cabullo, maíz cabullo. Que este maíz es de color bien coloradito y sirve para criar los pollos de pelea, los gallos finos. Y de esa forma le gusta a la gente comprarlo porque es un maíz que casi poco tiene de químicos. Un maíz que se da naturalmente como el terreno lo exige, sin nada de tantos químicos. Entonces, eso los galleros siempre les gusta comprar este maicito porque es puro maíz cabullo. No es grande, se lo comen bien agradable los animalitos. Bueno, yo lo veo, como pueden ver en las imágenes que están ahí, que es cada uno lleva un hilo por la mitad para anhelar el surco, ¿no? Sí, claro, de esta forma tenemos estas cabullas para que quede bien hiladito, vea. Entonces metemos estas cabullas y de esta forma sembramos el maíz, queda bien alineadito para que quepa bien surtido el surco de maíz. El surco de maíz. Bueno, familia, cuéntenos un poco de la palanca, explíquenle a los televidentes. La palanca, la popular palanca, es la tradición que viene de por allá, la época de nuestros abuelos, ¿no? Sí, claro, eso es, así es. Esto es una palanca que nuestros abuelos la dejaron y ya nuestros papás también trabajan con ellos. Y nosotros ahora, nos ha tocado a nosotros, pues también sembramos con ella. Es una palanca que nosotros utilizamos naturalmente para el cultivo. Para el cultivo. Bueno, también se utilizan la palanca también para sembrar arroz, ¿cierto? Sí, para sembrar arroz también. En esa forma nosotros le formamos una parte bien puyudita, vea que quede redondita, para que el maíz quede bien sembradito ahí. Y de esa manera también sembramos el arroz. El arroz pues también se siembra de esa forma, bien surcadito. Sabaneando con Don Pija por aquí, visitando el campesino, lo que es el campo, el labor del llanero, el labor del encargado, del mensual, bueno, muchísimas cosas que pueden ver en el llano, como él lo está haciendo, de sembrar el maíz como lo hacía anteriormente. Bueno, ¿y cómo se llama su hija? Ah, mi hija se llama Judith.
Judito maíz, sí. Judito maíz. Sí. O sea, tiene ella y tiene más otros. Sí, claro, hay otros jóvenes, ya más adultos, ya. Ella también es mayor de edad. Y trabaja. Pero qué bonito, para uno llegar en un ejemplo que como hacían las tradiciones anteriormente, que uno para, por ejemplo, llegar a una chacharía las hijas, así le tocaba a uno ganársela, pero trabajar era también 7 años por ahí sembrando también maíz, sí, o claro, pilando arroz, ¿no? ¿A usted no le tocó lo mismo? No, pues sí, claro, dígame, a mí me estrenaron, pariente, la oigo. Bueno, primito, si yo vengo aquí a echar palanca de pronto por ahí, ¿será que sí? Pues claro, si sí hay trabajo, sí. Sí, a mí me entrenaron en ese asunto, porque ahí es donde se experimentan los hombres buenos, como se dicen, para el trabajo. Si el hombre es bueno y trabaja y pasa la prueba, pues se mira si el hombre es bueno para darle la china, y si no, pero qué, vamos a dejarle a un flojo que naturalmente no quiere trabajar. Porque no, hay que trabajar. Claro, y esa era la tradición de antes, que si uno era buen trabajador, Y era camellador tirando peinilla, pala, lo que fuera, ya decía uno, ajá, ella sí tiene derecho porque tiene con qué mantener la hija. Sí, uno sí decía, claro, sí señor, claro, así era. Esa es la tradición. Esa es la tradición, sí. Sí, maestro. Bueno, estamos aquí en las curiosidades de Don Pija por su canal Turán. A todos los televidentes les hago la invitación para que nos sigan en las redes sociales, en el Facebook, como Don Pija Humor Poreño, también por YouTube, ¿no? En YouTube nos pueden también ver como Don Pija Humor Poreño. Y por Instagram también nos pueden ver. Eso, hoy en día las redes sociales nos ven en diferentes partes del país. Saboreando con Don Pija por los llanos orientales, visitando a los campesinos, cómo es el trabajo de ellos, para que no se pierdan esas tradiciones y para que los jóvenes de hoy en día se den cuenta que verdaderamente conseguir lo que es la papa, lo que es el platanito, todo eso, eso es difícil. Eso es difícil. Hay que valorar a los papitos, a los papás, a la mamá. ¿Sí o no, familia? Sí, señor, así es. Envíen un saludo muy especial a todos los televidentes. Hago un saludo especialmente a todos nuestros casanareños y a todos los que nos escuchan en este programa. Entonces, muchas gracias por haber usted también estado por aquí en nuestro territorio donde nosotros trabajamos y cultivamos. Le agradecemos de antemano, le hago una invitación a todos que hay que trabajar y seguir luchando por nuestra vida. Bueno, si alguna persona viene aquí a llevarse un bulto de maíz o tiene para la venta... Sí, claro, sí hay, sí señor, hay común y corriente por bultos, por mayor y por toneladas, también hay maicito también. Ah, bueno, las personas que quieran venir aquí a llevarse un bulto de maíz, con mucho gusto pueden venir aquí a La Plata y preguntar por don Álvaro, ¿no? Sí señor, correcto. Aquí está. Bueno, familia, nos vemos el próximo programa. Reservando la matica, familia. Pero mira, yo me escucha, le cuento que usted
va a terminar, mejor dicho, tiene que estar toda la vaina para allá. Todo, familia, todo y para allá, primo, todo es cañal. Mira, ¿y usted cómo que le gusta la caña grande o le gusta la caña chiquita? Oiga, familia, cuénteme, ¿cómo está la caña ahorita? Ah, pero mire el punto porque está floreada, mire. ¿Sí? Está molena, familia. Oiga, pues yo vengo por aquí a ver si usted me da trabajo, primo. Claro, familia, pero hoy sabe trabajar, mire, peinillo y garabato, mire. Claro, yo voy a ver. Pues, vaya, deje burro entonces, pa' que. Vamos, entonces deje el burro. Y vengo con la maletera pegada, familia. Claro, familia, y un pollero, una tarraya, ¿vale? Claro, mira, yo vengo a los criollos. Claro, que me echo un montón hasta de más agua, mire, ¿ah? ¿Eh? Ya, familia. ¿Cómo claro, vamos? Pero bien, familia. Oiga, le cuento, usted está como corto, está como cebado, ¿no? Bueno, yo voy a llamar a ese burro ustedes por acá. Márralo, márralo ahí a ver, familia, porque. Pero vamos empezando. Yo aquí vengo a que me dé trabajo. Claro, familión. Ese es que me revienta, a ver. Vamos a ver. Ya, pero tío, porque no tiro peinilla, pero hace como unos 40 años. Sí. A ver, hay que trabajar. Oye, le cuento que aquí no pueden garabato, ¿no? No, doy. ¿De qué es el garabato? Ese garabato es de un palo de guásimo. De guásimo, oiga. Pero bueno, oiga, usted sabe. El cuento del palo de guásimo, usted no, cuando estaba pequeño no le gustaba comer guásimo. Claro, porque eso sirve de purga. Eso sirve de purga, ¿cierto? Y para el ganado, ¿cierto? ¿Sí? Claro, para el ganado. Bueno, familia, entonces yo le voy a dar unos pellizcos para aquí, vamos a tirar una, ¿qué una? Espérame aquí, familia, ahora que yo vamos para adelante, familia. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la